te voy a coger la masa cual. Ya te voy a coger la cuate a muca. Women Together nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y está comprometida en promover acciones que fomenten un desarrollo sostenible. Women Together centra las actividades en la promoción de proyectos de capacitación, formación social y comunitaria, así como la recuperación del patrimonio cultural a través de la dignificación de las artesanías, encaminado todas estas acciones a la erradicación de la pobreza. Ojos de la Sierra es un programa que nace de la preocupación y el interés de un grupo de personas por atender de una manera muy precisa la dificultad para ver a corta distancia y poder trabajar de los artesanos de la Sierra Norte del estado de Jalisco, el pueblo Wirraritari. Este programa consiste en llevarles lentes, previa valoración personalizada con un diagnóstico muy concreto y con una graduación precisa para cada caso. Se les entregan los lentes y lo vimos que de una forma muy natural nos empezaban a dar artesanía en agradecimiento a los lentes. De ahí salió la idea de conformar una gran colección de piezas únicas y poderla comercializar para obtener recursos para la siguiente partida de lentes que se entregan cada 3-4 meses. Y volver a ver para ellos significa seguir trabajando el estambre, el hilo, la chaquira, sus tejidos y bordados. En la actualidad, Women Together articula sus actividades en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Para contribuir a la difusión de estos objetivos y abrir nuevas líneas de actuación que permitan su consecución, Women Together propone acciones de sensibilización que impliquen el conjunto del tejido social, político y empresarial de los países donde se trabaja. En este contexto, se enmarcan los foros, los proyectos de moda para el desarrollo, las actividades culturales, las exposiciones, programas de medio ambiente y empoderamiento de la mujer, así como los Women Together Awards. Los Women Together Awards surgen por el deber que teníamos de comunicar a la sociedad civil lo que nosotros hacemos. Y dar a conocer esto a entidades que sabemos que también están haciendo cosas. Tenemos grandes premiadas, grandes personas que a su vez han ido creando red. También muchos artistas consagrados y emergentes se han sumado a nuestras iniciativas a nivel internacional. Nuestro camino va a tejer futuro. O sea, todo lo que vamos a crear con Women Together es una ventana para enaltecer el trabajo huichol, que de verdad tiene que ser conocido en el mundo entero. Yo cuando empecé, casi no aprendí nada, nada más lo que yo sabe. Pero más así con diseño, más estoy aprendiendo más. Pues el proyecto es moda, pero la idea es empoderar a mujeres a través de la moda. Y de ahí surge que estamos trabajando de manera conjunta. Y la idea es como Women Together es un proyecto de empoderamiento de mujeres, hicimos una sociedad para trabajar con este proyecto. Es decir, no se le paga a la persona porque haga su artesanía, sino una colaboración en conjunto para de verdad empoderar a las personas, a las mujeres. De esa forma, ahorita que estamos trabajando yo y Rosa, si hay más adelante, hay más trabajo, pues de esa forma yo podría ayudar, por ejemplo, a la gente de allá, podemos ayudar. Y así pues, entre nos ayudamos todas, las mujeres más que nada.
Para plasmar en su arte su cosmovisión ancestral es el regalo que el pueblo Wirraritari tiene para compartir con el mundo. I'm not gonna